Que dice que sigue viendo ilegales las condiciones de Junts tras amenazar Puigdemont con tumbar a Sánchez. Vamos a escucharla. Gobernar con Junts, pero no podía aceptar las condiciones de Junts porque son ilegales y atentan contra la Constitución y atentan contra la igualdad de los españoles. No he cambiado de posición. Por consiguiente, la respuesta es que no es posible, porque sí, yo creo en la unidad de mi país, creo en la Constitución española y eso es incompatible con las actuales exigencias de Junts. Pero queda acreditado por las declaraciones del señor Puigdemont que fue posible, al menos desde el punto de vista político, pero yo no puedo aceptar lo que el señor Sánchez ha aceptado. A mí no me nombra presidente de gobierno el señor Puigdemont, al señor Sánchez. Pues ahí tenemos las declaraciones del señor Feijóo. Señor Tamboleo, lógicamente no tiene otra cosa que decir. ¿Cómo va a pactar, criticar que Sánchez pacte con Puigdemont y que él pacte con Puigdemont? Ahora, lógicamente, tiene que decir que las condiciones de Puigdemont son ilegales. No tenía otra salida, ¿no? No tiene otra salida porque, como muy bien ha dicho el Partido Nacionalista Vasco, en el momento en el que cuenten lo que Feijóo ofreció al Partido Nacionalista Vasco y el momento en el que termine de contar, pues a lo mejor se nos hiela también la sangre. O sea, es que esa es la diferencia. El señor Feijóo va y hace de tonto útil yendo a una investidura inútil en la que además, mientras tanto, estaban cociendo todo esto, porque él tenía una serie de cálculos en la que supuestamente el Partido Nacionalista Vasco iba a darle los votos. Un Partido Nacionalista Vasco al que le habían especialmente hecho la pelota, Feijóo, diciendo que si tenía un cuarto de sangre, su hijo, o un cuarto de sangre vasca, o no se sabe qué sandeces, ¿no? Tanto Feijóo como el Partido Nacionalista Vasco y el señor Cocomocho, el Cocomocho al final el que menos, ¿no? Pero especialmente Feijóo y el Partido Nacionalista Vasco van a sudar tinta en las próximas elecciones autonómicas vascas y gallegas, porque en el País Vasco Bildu se le puede comer la tostada del Partido Nacionalista Vasco, tanto es así que se acaban de quitar de en medio a Urkullu, que es un señor que sí que ganaba las elecciones y que ha ganado las tres elecciones autonómicas a las que se ha presentado. Y en Galicia están llorando porque entre el loco de Orense, Orense sin U, Orense, y lo que puede hacer Vox, el Partido Popular se queda sin mayoría absoluta, que es lo que yo, por ejemplo, llevo prediciendo aquí muchísimo tiempo, porque es un señor y es un agente, Feijóo, el Partido Popular de Galicia, que se han dedicado a alimentar a los separatistas años tras años, años tras años, y vamos a ver a un bloque separatista gallego más fuerte que nunca. Eso, democracia orensana, que es el loco de Jacome, y algún otro factor, pueden hacer que también pierdan la Junta de Galicia. Va a estar divertido ver las elecciones de Galicia, porque puede ser un caos absoluto. O sea, ya lo que nos faltaba para España es, venga, más madera, que va a venir de Galicia probablemente, porque es cierto que Feijóo los tenía parados, pero se ha dedicado por debajo a retroalimentar muchas de las cosas que ahora mismo empieza a renegar porque está viendo una realidad que no le deja ser ni siquiera presidente del gobierno, no habiendo ganado las elecciones. Lo del partido, lo del PNV, probablemente es una noticia. Yo, decir que el PNV pienso las elecciones es una noticia triste, manda narices el estado en el que debo estar mentalmente, ¿no? Pero es que claro, pero claro, es que lo que viene son los herederos de ETA. Sí. Y yo, de verdad, esto lo hubiéramos contado hace 20 años y la gente se piensa que es un chiste. La gente dice, pero bueno, esto para la política española es un chiste, hombre, me estás vacilando. Pero es que lo más triste de todo esto es que es real. O sea, vamos a cambiar a tener un PNV por tener herederos de ETA. Perfecto, pues vale, en ese estado estamos. Y mientras tanto, rezando mucha gente de derechas, porque el PNV no abra la boca, como ven decir, pues para ver qué, a ver qué le había ofrecido Feijóo. De verdad, este país no tiene arreglo, yo no tiene arreglo. Pues amigo,